Bueno, esta es la segunda parte del video que habíamos hecho con unas luces de LED. La idea es controlar o simular una casa inteligente por Bluetooth de Low Energy, que es el protocolo de comunicación que ya viene embebido en la placa Genino 101. Bueno, acá tenemos la fuente de alimentación, ¿sí? Que toma los 220 volts y transforma esa tensión en 9 volts para alimentación de la placa y en 5 volts para alimentación de estos módulos de relé de potencia, que son los que van a manejar las tres lámparas. Una representa el living, otra la cocina y otra el dormitorio. Y a su vez, para simular la seguridad de la casa, hicimos un sensor magnético con una puerta rebatible para detectar cuando entran intrusos en la casa. Todo esto lo vamos a manejar a través de la aplicación de Bluetooth, ¿sí? E incluso nos va a avisar. En caso de alarma, nos va a avisar en el celular. Por ejemplo, escaneamos su dispositivo, nos conectamos y supónganse que vamos a detectar un intruso en la casa. Se abre la puerta. ¿Ven? El celular nos avisa con una voz que hay intrusos en la casa. Vamos a cerrar. Bueno, ahora vamos a comandar con la voz. Encender luz living. Vamos a probar otra vez. Encender luz living. Y ahí está. Vamos a probar. Encender luz dormitorio. Y vamos a probar encender un ventilador que está acá a mi izquierda. Y vamos a accionarlo por voz. Encender electro. Ahí podemos ver cómo el ventilador arranca. Apagar electro. Encender luz cocina. Apagar luces. Bueno, y esto ha sido todo, gente. Lo había hecho con lucecitas LED y ahora me pareció mejor mostrarlo en escala un poco más real, con luces reales de bajo consumo y un electrodoméstico que en este caso es un ventilador, el cual activamos y desactivamos por voz. Y a su vez, simular un poco lo que sería la alarma de una casa para detectar intrusos y que nos avise al celular. Bueno, listo.